Ay, Sofi bebé, ya traen lentes nuevos. Ya fuimos a hacer unas compras. Ayer dejé de grabar porque fuimos por sus lentes y luego yo me fui a hacer otra cosa. Y les voy a enseñar lo que vamos a comer. Esta deliciosura se llama kalguksu. Y es un caldo con fideos y trae unos mandicitos aquí. Exquisito. Y estos son los fideos que trae. Y trae un kimchi aquí muy especial para que le pongan aquí adentro y se lo coman. Delicioso. ¿Está bueno? ¿Ya lo probaste? Le pondría más sal o pimienta. Ahí hay pimienta. Mm. Y aquí hay una cosa que se ve súper buena. Es como una salsita que se ve muy buena. Miren, es molcajeteada. Huele riquísimo. Esto es lo que huele. Sí, huele muy rico. Yo lo olí hace rato. O sea, la pimienta también huele bien. Aprovecho. Miren, aquí están las compritas. Buenas noches. No nos habíamos saludado. ¿Por qué? Ha estado muy difícil esto. Ha estado muy complicado. Eso de el que tiene tienda que la tienda, pues sí es real, manos. Es real. Es la noche y es la primera vez que vamos a salir realmente. Hace rato salimos en la mañana, pero porque fuimos a casa de Eric por unas cosas que le habían llegado. No, sí, ayer. Ayer sí grabé tanto, pero ya no terminé de grabar. Pero bueno, el punto es que no terminamos de ver el partido ayer también. A ver, estoy por todos lados. Ayer no terminamos de ver el partido y nos venimos a verlo aquí al hotel. Y hoy fuimos a recoger unas cosas. Ay, sí, todas se ven en el espejo, ahí. A casa de Eriki. Y después fuimos a desayunar todos. Y luego venimos al hotel a guardar este. Ay, me veo súper blanca, ¿qué onda? A ver. No. Sí, mira, todos nos vemos como fantasmagóricos. Sí. Ya, arréglate, Luz, ya, no seas así, ya. Y luego venimos al hotel a empezar a empacar, ¿no? Porque teníamos muchas cosas que hacer, pero empacar fue una prioridad y qué bueno porque nos llevó un montón de horas. ¿Hasta el día? Sí, y Eriki nos ayudó. Y en realidad no ni siquiera acabamos, solo empezamos a poner orden. Y ya, ahorita vamos a ir a... ¿Sí te trajiste lo de Line? Ay, no. Pues ya vamos mañana. Sí, ya pasé, ya son las 8. Ahorita íbamos a ir a una tienda y pues ya no. Y ya, entonces vamos a ver a unos amigos. Que a lo mejor muchos sí lo recuerdan, porque él solía salir mucho en el canal cuando empezó. Y pues se llamaba, bueno, se llama, le decimos Baby Bro. Le traemos un encargo desde México. Presente, pero provocativa a la vez. Conquistadora y audaz. Ahí la mordió Carly. Nos encontramos en el mundo de las máquinas. Venimos a refugiarnos del calor. ¡Mira, Gudeta más! ¡Ay, se ve bien padre aquí! ¡Qué bueno que traje mis postcards de vida! ¡Ay, sí es cierto! Yo también traje el monito. Estamos buscando dónde vamos a tomar cerveza y pizza. Bueno, ella solo va a tomar Fanta. De piña. Estamos ahorita en Sinchon. Aquí es muy cool porque hay muchas luces. Pero ahorita está muy vacío. Yo creo que todo el mundo, como está de vacaciones, se fue a su pueblo. Se ve un poco triste el día de hoy. ¡Vamos ahí! Un shot, 4,000.
Allá fue donde comimos con Eriki. ¿Ya lo encontraron? Parece que ya nos hemos ubicado. Parece. Ay, qué abierto está ese lugar. Pensé que era la de los cielos. Y yo, si no es así. Ajá. Bienvenido. Gracias. Aquí está el restaurante. Te presento. Love it. Sí. Sí. Listo, cerveza y pizza. Cinamos, ya salimos de ese lugar. Y él lleva su botella así. Le regalamos una botella de tequila. Sí, una por cierto de Isenlas. Muy excelente. Miren ya cuánta lleva. O sea, tiene 5 minutos con la botella y ya se le está acabando. Sí, ya pruebo un poquito. Y le gustó. Que es lo importante. Ahora vamos a buscar una tienda para ir a tomar algo más ahí porque las cervezas de ahí a mí no me convencieron y queremos algo más localillo así. Entonces vamos a ir a buscar una tiendita. Ellos vienen ahí. Donde Top Bebé estaba sacando unas bolsas de basura y pues ya Gisela la acosadora salió y de repente y pasó Top justo así ahí al lado y...